digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Salieron designadas como candidatos. Andrés Manuel, la militancia o no va a votar por Morena o apoyará a otros candidatos o simplemente se retirará. Andrés Manuel, este documento es letra muerta en Morena. Andrés Manuel, este partido por el cual luchamos por construir está deshecho en Michoacán. Andrés Manuel, curiosamente quienes te acompañamos, te defendimos y construimos junto contigo este partido, estamos fuera en la gran mayoría de las candidaturas. Y los que te denostaron, incluso se burlaron de ti o se burlaron de nosotros, están dentro de las candidaturas. Andrés Manuel, se dice en Radio Pasillo que quienes orquestaron, negociaron e impusieron a la gran mayoría de estos candidatos son gente que tú conoces, incluso alguno se ufana de ser tu cuate. Andrés Manuel, me parece que en Michoacán te vamos a fallar. Andrés Manuel, la cuarta transformación en Michoacán no va a ser una realidad, salvo en algunos y muy contados municipios y muy pequeños. Andrés Manuel, en Michoacán hay gente de Morena, noble y de convicción y con el perfil adecuado para asumir y representar dignamente cualquier cargo y responsabilidad. Sin embargo, los hicieron a un lado. Que se está anquilosando producto de la gente que se ha subido. El poder hegemónico.
Pero hay esperanzas en que la sociedad, el pueblo, la base de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, realmente se empodere al darse cuenta de que lo que estamos diciendo y lo que estamos planteando, ese conflicto de interés de contenido social, sino únicamente de contenido económico. Andrés Manuel sigue teniendo el gran poder político, pero no tiene el poder económico. El poder económico tiene frenado, lo tiene avasallado, lo tiene dominado, y Andrés Manuel no puede hacer lo que debería hacer con el poder político que tiene, que le dimos. No lo quiere hacer, no lo puede hacer, porque pues está muy acotado por el poder económico de los Carlos Slim, de los Salinas Pliego, de los Poncho Romos, de una serie de poderes fácticos de la economía que se meten en la política. Esto es lo que estoy viendo, pero hasta ahora el pueblo no cree que es un conflicto entre la regeneración y la degeneración, y no, ya no es así, porque la degeneración ha penetrado el Movimiento de Regeneración Nacional, ha penetrado a Morena, y es donde está haciendo crisis. Es el Alka-Seltzer que te digo que está cayendo, es la levadura que está haciendo que se hinche, que reviente la putrefacción, que es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que dice este compañero? Que le manda un mensaje al presidente. El presidente es su interlocutor. El interlocutor nuestro debe de ser el pueblo, no el presidente, porque el presidente lo tienen acotado por las élites económicas. Él tiene pueblo, pero no va a virar al ver al pueblo, a llamar al pueblo a que cambie las cosas, porque al contrario, él tiene que apaciguar al pueblo. Y por esa razón necesita de apaciguadores, gente del PRI, que es gente pues muy disciplinada, muy pues sometida a los designios, a la verticalidad del sistema político mexicano. Eso es lo que yo veo, que sí hay esperanzas, pero en el pueblo. No podemos seguir esperando que Andrés Manuel sea nuestro interlocutor, sino que él tiene que ser el fiel de la balanza. Tiene que ser el fiel de la balanza, y nosotros tenemos que hacer que la balanza pese más a favor de los derechos sociales, a favor de las comunidades, a favor de la democracia, porque de lo contrario, esto va para más hacia la derecha. El populismo de la derecha del que se le acusa cada vez se va a hacer más público. Será un populismo cada vez más a favor de la derecha y de control y de sometimiento a base de las migajas que se distribuyen y que no son pues dádivas simples, sino que son derechos económicos, sociales y culturales a los que tenemos derecho los mexicanos. Este es el tema que hay que tener muy claro. El choque de dos grupos de interés en el gobierno, el grupo de interés económico y el grupo de interés político. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, pero que no representa los intereses del pueblo, porque no hay una reforma fiscal, no hay una reforma fiscal que permita la redistribución real de la riqueza. O sea, los millonetas, los millonarios, las grandes élites económicas siguen creciendo y nadie les mide el crecimiento de esa riqueza como se mide la pobreza con el Coneval. Esto es una forma de identificar el tipo de sistema político que nos están pues recetando desde este proyecto llamado de la Cuarta Transformación. Pero que el pueblo tiene que tomar cartas en el asunto, y el pueblo es el interlocutor, no el presidente de la República, que hay que dejar muy claro que él es fiel de la balanza. Donde pese más, ahí se va a inclinar. Y en este momento está pesando más el poder de la economía, de las grandes élites económicas que lo tienen acotado. Entonces, por esta razón, la corrupción política está reventando. Esa es mi visión, es lo que yo veo, doctor. Y pues no sé si tienes otra forma. Ese es Sí, el enfoque que Jesús, yo veo. porque fíjate, en lo que está diciendo Jesús, esa putrefacción tenía que llegar a Yucatán. Se dio a Estaba Yucatán, en Yucatán, estaba en y está Yucatán. en Yucatán ahora, y cuando ves que el Onaí Contreras Soto, el secretario de Morena en Yucatán,
mete ante la Fiscalía General del Estado, ¿cómo se llama? Una acusación contra Ofidio Peralta por usurpación de funciones equiparados, o sea, y actos de corrupción. Dices, bueno, ¿por qué esperaron, Jesús? ¿Por qué Ofidio es demandado hasta ahorita y no de antes? Cuando ya pasó todo, ahora lo dices. Y ves a un Mario Mesh, que ya se conformó, Mario, y lo ves con los priistas tomándose la foto, que son, de veras, es increíble, Jesús. ¿A qué está jugando el Onaí? ¿Y a qué está jugando Mario Mesh con Ofidio? Viene el presidente nacional, Mario Delgado, y se queja a Mario Mesh de que simple y sencillamente no lo toman en cuenta para los eventos, Jesús. Entonces ves a una Morena cada vez putrefacto con estas personas, y por más que los mismos candidatos, Jesús, que te dicen, oye, no nos están dando recursos, el recurso lo tiene el control de Ofidio, y el recurso que debe ejercer, Jesús, el mismo presidente estatal, simplemente el presidente estatal dice, no hay ni para pagar sueldos de los trabajadores. Eso es grave, Jesús. Bueno, yo veo respecto a la demanda que se publicó, no me consta que ya se haya interpuesto, que interpone León ahí. Yo digo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? No se podía interponer la demanda si no se tenían las pruebas de la suplantación que estaba haciendo Ofidio en Yucatán. Hasta que se tuvieron las pruebas de que él no estaba acreditado como delegado oficialmente, o que venía con una acreditación extemporánea, entonces se pudo hacer la demanda. Pero esto es precisamente el Alka-Seltzer que te digo que cae dentro de la putrefacción y uh-huh. hace que rebose. Porque si esto no sucediera, pues no tuviéramos la posibilidad de que esta clase política tan degenerada se le exhibiera como tal. El Yonahí no es santo de mi devoción, pero está asumiendo un posicionamiento sumamente importante para una contribución a la democracia, para acabar ese modelo de corrupción, de imposición, de centralismo que acostumbran imponer, y que el tan socorrido era del Partido Revolucionario Institucional. El PRI, durante el régimen de Salinas, no le importó quitar, poner, alianzarse, hacer tramafaxes con el PAN para quitar a un priista y poner a un panista, para hacer cosas terribles que evidentemente podían hacer. Entonces, esto es importante, que siga saliendo esa basura, y que qué bueno que se hizo esa demanda, y hay que darle seguimiento para ver qué va a pasar, si realmente la fiscalía va a proceder, porque este es un delito, y los delitos de tipo electoral son delitos graves. Entonces hay que darle seguimiento a esto. Este ser viene y dispone, y todavía sí, volvemos a lo mismo. Ahorita me estás diciendo que la candidata de Mushupip reporta, o al menos te declaró en una entrevista, que no hay recursos, que no le dan recursos. Yo tengo aquí una relación de un presupuesto que el INE tiene publicado, y que pues solo para el gasto del 2021 es de 7.206 millones de pesos para todo el sistema electoral nacional, para sostenimiento de actividades y ordinarias y permanentes, tiene 5.250 millones 952.124 pesos. Solo eso es para la administración del INE. Y para los gastos de campaña de los partidos, tienen 1.557.285.638 pesos. ¿Cómo va a ser posible que no se le dé el recurso público? La prerrogativa que le corresponde. Todo mundo me está reportando lo mismo, ¿eh? No, qué bueno que esta chica te lo planteó, oye, Jesús, para ser público. Pero además, fíjate, Jesús, si el mismo Mario Mesh en una entrevista a un medio le dijo que
simplemente no le ha llegado sus prerrogativas para pagar los mismos sueldos, los sueldos de los empleados de Morena, porque la relación con el señor Mario Delgado no es buena, porque Mario Delgado no lo quiere recibir. Oye, entonces, ¿a qué está jugando Mario Delgado? ¿Vale? O sea, me podrás caer bien o me podrás caer mal. Eso es lo de menos, Jesús. El respeto que debe haber entre el presidente estatal y el presidente nacional. Discúlpeme, sus diferencias, señores. Oye, Mario Delgado. Hay una cosa muy importante. Los estatales, las representaciones estatales, los comités estatales, los consejos estatales de los partidos políticos tienen supremacía en la decisión con respecto al Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional no le puede imponer obligaciones. El Comité Estatal tiene un presupuesto y ese presupuesto no se le puede quitar. Lo que pasa es que los representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal y del Consejo Estatal, pues nunca se pusieron las pilas. Ellos siempre estuvieron de espaldas a la base de Morena. Siempre estuvieron con conflictos, con diferentes problemas con todo mundo. Entonces, por eso, en esa debilidad es donde abusa el centralismo. Por eso el centralismo puede hacer y deshacer en Yucatán y sin que nadie diga nada. Ya ves, en Michoacán, aquel se está quejando públicamente, aunque le está pidiendo, está demandando ante López Obrador, que no es ante López Obrador que hay que demandar, sino ante la base de la militancia. La militancia del partido es la que debe de activarse y debe de actuar y debe protagonizar la lucha por el cambio verdadero. Esta es una realidad, pero la cultura política en el país, presidencialista, caudillista, mesianista, pues todo hay que pedírselo a Dios, ¿no? Y que Dios nos ayude, y desde arriba debe venir la resolución, y no es así. La resolución para resolver los conflictos y todas las situaciones que nos aquejan puede resolverse desde abajo. Porque desde arriba es de donde nos vienen los problemas. De arriba viene todo este tipo de violencia antidemocrática. De arriba viene. Y no podemos quejarnos con los de arriba, porque pues, López Obrador está consciente de lo que está pasando. No es posible que, como dice Muñoz Ledo, que lo están engañando. Por favor, él todos los días dice, yo estoy informado de todo, lo dicen las mañaneras. Y Muñoz Ledo dice, no, es que lo están engañando, sus achichincles, sus lambiscones, no. lo están engañando. No, él tiene información de todo, ¿no? Y porque tiene un informante que otro informante, y él sabe y puede valorar y puede resolver. Pero también hay que decirlo, como ejecutivo, pues él no está procurando, pues, abiertamente meterse en los asuntos electorales. ¿Por qué? Porque bueno, también... de hecho, Jesús, él de todas maneras se mete en asuntos electorales. Y es y se lo han dicho, oye, no te sigas metiendo. Y en todas maneras está López Obrador todos los días, no ha dejado de meterse en asuntos electorales. Lo que pasa es que en este país las lecturas entre líneas son las que se valoran, ¿no? No hay claridad en la política. Hay una interpretación que se hace de lo que dice, pero tampoco se le puede acusar abiertamente de que se esté inmiscuyendo en los asuntos activistas. ¿Por qué? Porque pues él con una señal o con una expresión que haga, pues ya las lecturas vienen, ¿no? Históricamente ha sido así. Históricamente el PRI, el PAN, todos con una sonrisa, con una mirada, con un desvío de la mirada, ya las lecturas se hacen en materia de lineamientos de la línea política. Esa es la realidad de este país. 13 días, Jesús, 13 días realmente para una... 13 días. Para ya, para definir qué va a pasar, qué va a pasar con este país. 13 días en el cual vemos los pleitos, incluso un video que nos hizo llegar de los mismos morenistas peleándose por cómo se llama, por sus despensas, por sus camisetas. Sí, y eso lo estamos viendo, como en Jesús, los peores tiempos. Como en los peores tiempos priistas. Claro. Dices, y aquí está la producción, no sé cuándo la ha puesto con producción ese video, pero dices, Jesús,
¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera como, cómo se llama? Como ciudadanos, cuando vemos que entre los mismos partidos del poder se andan entre ellos jalándose las orejas, mordiéndose, peleándose por una camiseta, esos. No, no, o sea, no, no es posible. Yo tengo fotografías donde aquí, donde yo, por juguitos, por tacos, la gente se está arrebatando. Y esto es humillante, degradante, insultante para una sociedad como la nuestra, o sea, con el nivel de desarrollo que tenemos. Pero yo tengo fotografías donde se están peleando por juguitos. Y esto es una, como una cuestión rabiosa del impacto que tiene la política electoral. Esto hay que decirlo. La política electoral es precisamente para destrozar la moral de cualquier sociedad, de cualquier comunidad en este país. Yo quiero decirte una cosa, que en este momento hay gente de Morena que dice, que es que habla de las convicciones para rescatar al país del sistema neoliberal. Siguen manejando esta concepción de rescatar el país y que es necesario ganar la mayoría calificada en el legislativo, en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? La persona que tiene un empleo, que tiene una dádiva o una relación, y está esperando un empleo, un favor de parte de este sistema, pues es capaz de decir estas cosas. Si se vota todos por Morena, la gran mayoría de los que van a ir como que son candidatos y que van a ir como legisladores o presidentes municipales, son priistas como Lili Telle, son priistas como gente que no tiene una mentalidad de regeneración política, no tiene una causa social que conozca por luchar. Este es el problema, ¿no? Entonces piden un voto contra el PRIAN, piden votos total para Morena, pero no se dan cuenta que es en Morena donde están los priistas y los panistas. ¿Dónde está esa? Solo porque yo aspiro a un cargo público que me tienen ofrecido, que me tienen prometido, voy a querer más de lo mismo. Yo no quiero más de lo mismo, por favor. Y la habilidad del sistema político mexicano, de quienes operan, de quienes diseñan el sistema político mexicano, es esa, de pasar a Morena toda la lacra, toda la desaveniencia de los partidos de derecha. Y de esta manera, como sucedió en el PRD, que se desdibujó en un lapso de 10 años, Morena en un lapso de 3 años se está desdibujando completamente. Por esa razón, es importante que el interlocutor sea nuestro pueblo, sea la militancia de Morena la que tiene que rescatar este proyecto, que sí existe, que sí tenemos proyecto. La derecha no tiene proyecto, el PRI, el PAN no tiene proyecto, por eso se pueden pasar a este lugar donde hay proyecto, pero que tampoco conocen. Entonces eso debe quedar muy claro para la comunidad, sobre todo para nuestra base morenista, que la importancia que tiene defender la dignidad de la política. Pensemos que la palabra política es algo más importante que la grilla, pero aquí solo se habla de grilla y de cosas por el estilo. Tenemos que regenerar, tenemos que rescatar, reivindicar la palabra política, la connotación de esa palabra, que es el lugar más común, es el camino más cercano para resolver los problemas sociales, los problemas económicos y todos los problemas que vive la sociedad. Esto yo creo que por allá es, y por eso hay un gran presupuesto que debe de distribuirse equitativamente, es decir, conforme, no equitativamente, sino conforme a la presencia que tienen los partidos en las diferentes entidades. Jesús Solís, mientras tanto vamos a ver, como tú dices, no a Morena contra Morena, sino priistas contra priistas, priistas contra panistas, panistas contra panistas en Morena. La polarización ese que se está dando entre los
los tres partidos aliados, PRI, PAN, PRD y Claudio X González, y del otro lado hay seis partidos aliados en el proyecto de la Cuarta Transformación, no existe. Es una polarización de intereses fácticos, de grupos de poder que están luchando por los megaproyectos, que están luchando por la economía del país, por agenciarse la economía del país. Los del PRI y el PAN lo dicen muy claro, y Claudio X lo dice muy claro. Necesitamos que el presupuesto de la nación no lo administre Morena, no lo decida Morena, ¿sí? Y su posicionamiento es claro, porque ellos tienen otro proyecto, que es el proyecto que ya conocemos, la privatización y toda la cosa. Los de Morena no lo dicen, ¿no? Ellos están hablando del proyecto de bienestar, del estado de bienestar. Pero el estado de bienestar, yo, querido doctor, yo quiero decirte una cosa, que el estado de bienestar es un convenio que nuestro país tiene firmado, los gobiernos de nuestro país tienen firmado con la ONU, con las organizaciones internacionales, de que a todos los ciudadanos se debe de el 1% del Producto Interno Bruto se debe destinar para los derechos económicos, sociales y culturales de todos los mexicanos, para eliminar la extrema pobreza. Eso está firmado internacionalmente y Andrés Manuel es el único, pues, gobierno que en los últimos 36 años está cumpliendo con esto. Ya está en la Constitución. Dejen de mentir de que eso se puede cambiar, de que esto se puede arrebatar. El pueblo no va a permitir de que le arrebaten determinado nivel de económico que se le Oye, Jesús, qué bueno que dices esto, ¿no? Porque los candidatos, sí. Jesús, de Morena, para tratar de agenciarse a la gente, le dicen, oye, si no votas por Morena, te vamos a quitar a tu abuelito. Te van a quitar. Te van a quitar las becas. Te la van a quitar. No, pues ese es un terrorismo, yo lo calificaría de terrorismo político, asustar a la gente. Pues, pero no es cierto eso. Entonces hay que ser más digno. Esa, no mentir, no robar, no traicionar, que era que son los lemas, es el lema de la regeneración, no lo respeta. Por eso te digo de que no hay cuarta transformación, no hay una cultura, no se está generando una cultura emergente, una cultura que venga de abajo o de arriba, desde la presidencia, que se esté moviendo, que haya una promoción, una revolución cultural en materia de bienestar. No lo hay. El proyecto de producción, el proyecto de desarrollo alimentario depende de los megaproyectos industriales. No estamos produciendo en el campo, que está abandonado, sigue abandonado, pues la gente pobre, empobrecida, no está produciendo lo que se come. Tenemos que comernos lo que producen los grandes megaproyectos industriales. Y esto no estaba en el proyecto de la Cuarta Transformación, no estaba en el proyecto de Nación, sino que el proyecto de Nación teníamos que luchar por la autosuficiencia alimentaria, teníamos que impulsar la autosuficiencia alimentaria con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado del ambiental, y esto no se está haciendo. Entonces, hay muchas cosas que no se están cumpliendo del proyecto de Nación, de los 100 puntos de Andrés Manuel, se comprometió. ¿Por qué? Porque los grandes intereses económicos se siguen agenciando la industria alimentaria. ¿Cómo vamos a evitar mayores enfermedades, en el caso de la hipertensión, de la diabetes, del cáncer, si nos seguimos alimentando con cosas industriales que no producimos, que no salen de la tierra directamente a nuestra cocina? Ese es el problema. Entonces, no hay ese proyecto que soñamos en 2017, 2018, para llevar a la presidencia de la República a un personaje que inspiraba bastantes esperanzas.
porque sí era la esperanza de México. Hasta ahorita está decayendo mucho esa esperanza, aunque hay que reconocer que sigue manteniendo su popularidad. Andrés Manuel sigue manteniendo su popularidad y sigue manteniendo su perfil y su también le ha crecido su autoritarismo. Esto hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado porque las elecciones de la decisión del voto decidido que se realice, vamos a demostrar si hay una incondicionalidad, una disposición de sometimiento del pueblo mexicano a un proyecto que está entre azul y buenas noches, o puede abstenerse o puede decidir con criterio hacia determinadas personas, no hacia determinados partidos. Eso es lo que... Porque hay mucha persona muy maleada y hay personas buenas, hay personas sanas que matizan el proceso. Don Jesús Solís, pues gracias. Nos vemos la próxima semana ya para definir cómo va a ser ahora sí la recta final del 6 de junio. Gracias, señor, y buenas noches. Gracias a ti, doctor. Muy buenas noches y hasta la próxima. Café con sabor amargo.